Amén. Pónganse de pie entonces. Pónganse de pie sin ninguna flojera, dejen la flojera a un lado. Muy bien, esta canción la escribí también hace muchos años. Una hermana se me acercó y me dijo: hermano, tiene tal canción, y me empezó a preguntar por una canción que no es mía. Y yo le dije: no, hermana, porque yo los discos que grabo son canciones mías. Porque la idea es que cuando yo muera, dejar un aporte en mi santa iglesia. Amén. ¿Qué saco grabando canciones de otro? No aporto nada. La idea es que cuando yo me vaya de este mundo, a lo mejor alguna vez cantarán a la derecha, de pecador a pecador, y dirán: oye, este flaco, vamos a orar por este pobre flaco, que Dios lo reciba en su gloria. Amén. Entonces, esta canción la escribí también hace muchos años, y por allá por los años 2000 y algo, 2004, por ahí. Entonces, dice así, miren: de pecador a pescador, toma yo. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Ahora sí, espérenme, no se me existe, no se me está emocionado. No me puede, dice el padre Toro. Mire. Por cierto, hay alguien que se escandalizó. La palabra excitar significa que los ánimos se vayan allá, ¿no? El significado que alguno le puso ahí. Entonces, mire, la idea es que usted le alabe al Señor, que usted le cante, cante más fuerte que nosotros. Amén. A ver, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el ancho mar para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero. ¿Se entendió? ¿Entendieron? ¿Cierto? A ver, va. De pecador quiero ser para ti, Señor. De pecador quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero. Luego usted va a agarrar su red con la mano derecha. Vamos a ver quién se equivoca de derecha para echarlo al agua. Agarra su mano derecha y esto dice así: avanzamos hacia el lado derecho, tejiendo la red con los pies. Porque nuestra Santa Iglesia Católica es una iglesia misionera que camina, ¿ok? Ese es el significado de este movimiento. Tejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, luego voy donde él vaya, hacia el otro lado. Tejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, me voy con Cristo, voy donde él vaya, voy donde él vaya. A mí me gusta echar al agua a la gente. Soy chismoso, caminero, dice alguien. Me dice: pero tú tienes la mano izquierda cuando estás yendo a la derecha. Lo hago meramente a propósito. Esto se llama, y se lo enseño para el Ministerio de Danza, es bueno siempre tenerlo en cuenta, el efecto espejo. Si yo pongo el brazo derecho y yo empiezo a ir para acá, la gente me va a ver y va a seguir para acá y se van a... Vamos a hacer así. Por eso es que me voy yo para allá, para que ellos se sigan conmigo. Y yo estoy yendo a la izquierda, pero en realidad el paso es a la derecha. Amén. Se llama efecto espejo. Muy bien. Dada la aclaración, vamos a alabar al Señor. Amén. Venga. Dale, pues. Empezado, dice. Yo voy a decir las... No, lo hago con cariño. Venga, las palmas de arriba para el Señor. Venga. Arriba esas palmas para el Señor. Vamos a decirlo juntos: de pecador a pescador, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero que entrar en el ancho mar.
¿Y qué quiere ser una momia?
Hermanos, una de las cosas más hermosas que tenía San Francisco de Asís es que a la muerte la llamaba hermana muerte. Es decir, es un paso importante para el ser humano. Por lo tanto, usted no tiene que tenerle a la muerte miedo. Aquel que le tiene miedo a la muerte, le voy a decir por qué es. Es porque no sabe dónde va a ir. El que le tiene miedo a la muerte es porque no sabe dónde va a ir. No sabe dónde va a ir. Si usted está seguro que va a ir a la presencia de su Señor, no tenga miedo. Al fin y al cabo, es un paso y somos de Él. Amén. Pónganse de pie. Le voy a cantar esta canción porque hay algunos que en este lugar les falta Espíritu Santo. No sé si a usted le ha pasado, querido hermano de la renovación, que de repente usted, uno está pero pulento con el pulento. O sea, uno está feliz con Dios, ¿no? Está feliz con Dios en todo, como decía la alabanza que cantaban los hermanos hace rato. Qué bello es alabar cuando todo te va bien, ¿no? Ah, y te va bien y va alabado sea el Señor, yo soy carismático. Pero después, cuando te va mal, oh, no quieren la murmuración, toda la cuestión, quieren que uno alabe al Señor. Yo tenía un hermano al que le decíamos el cactus. ¿Saben por qué? Cada que tú lo saludabas le decía, hermano, ¿cómo estás? Y él decía, en un desierto, hermano. En un desierto. A ver, cuéntame qué te está pasando. No, hermano, a mí me está yendo a ver ahí. Y empezaba la historia. Siguiente grupo, orabas por él y todo. Y gracias, hermano. Y me siento mejor. Gracias, hermano. Recibí al Señor. Siguiente miércoles, grupo de oración. ¿Cómo estás, hermano? En un desierto, hermano. En un desierto. Tanto paraba en el desierto que le dijimos al cactus. Hay hermanos que solo son cristianos de momento. Y hay momentos en que nosotros las cosas nos van mal. Pero nosotros, queridos hermanos, tiene más mérito. Aquel cristiano ya murió esto. Hola, hola, sí. Ya. Hola. Para que vean, siguen haciendo maldad los chilenos, los bolivianos. Entonces, queridos hermanos, tiene más mérito alabar al Señor cuando las cosas te están yendo mal. Tiene más mérito glorificar a tu Señor cuando tú estás pasando por tribulación, así como lo hizo Job. Desde las cenizas alababa a su Señor. Entonces yo quiero que hoy usted deje a un lado esa pereza espiritual. Y si a usted le falta fuego del Espíritu Santo, lo va a decir conmigo. Esta canción está en el disco de Edwin Mauricio. Es un disco negrito que se llama Jesús tiene con... Tú tienes el control. Esta canción la hicimos para su disco. Algo está pasando aquí. Hola, hola, sí, estaba todo bien. Oh, pues no me saboteé, no. Ya. Cierto. Deme un mar de bendiciones por lo menos. Entonces, por eso cuando vengo a Chile no pido la ola, sino un concierto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, queridos hermanos, yo quiero que usted se ponga de pie. Que se ponga de pie y vamos a alabar al Señor. Póngase de pie. Esta canción se llama Me Falta Fuego, venga. Ay, pero es que yo estoy ya viejita, dice una hermana. No se preocupe, Abraham hablaba al Señor y con ciento y tantos años. La canción dice así, nota. Conocí a Jesucristo. Pero hágalo conmigo. Conocí a Jesucristo. Ahora ustedes. Conocí a Jesucristo. Atención, los que tienen corazón, porque hay algunos que. Ese fue mi amor primero. Ese fue mi amor primero.
Él curó de mis heridas. Prometí seguirle luego. Caminando para la izquierda, oh. Luego regresamos, ya siguiendo sus caminos. Ya se olvidaron de cantar. Siento que me falta fuego. Pues cuando viene la prueba. Y aquí tiene que poner cara de menso. ¿Por qué? Ahorita la hermana, ¡ay, ya, suficiente! Espérense. ¿Por qué? Porque cuando caemos, somos a veces la gran mayoría por mensos. Alguien de hermano dice, es que el diablo me tentó. Y el diablo dice, yo no dice nada. A veces, nosotros los cristianos, por no estar en el espíritu, por no estar en oración, por mensos caemos. Entonces aquí, cuando